Hola, buenas tardes. Continuando con los temas de formación en la parte veterinaria, queremos aprovechar pues la compañía de este perrito de gran tamaño, que es muy noble, muy dócil y que nos va a acompañar en este programa. Este señor es el mejor ejemplo de lo que podría considerarse perros potencialmente peligrosos. No quiero decir que él sea peligroso, simplemente lo que quiero hablar es explicar cómo se han clasificado y principalmente abordar un tema especial sobre la mordedura de los perros y sobre qué es lo que se hace en estos casos. Bueno, entonces vamos a tratar de explicar las razones por las cuales los perros muerden, ¿sí? Y entre estas situaciones está que, como la mascota que teníamos hace un momento, todo depende de cómo se lo maneje, todo depende en la situación que se encuentre el individuo. También depende este tipo de situación, me refiero a que si él se encuentra en ese momento en un proceso de alimentación y nosotros somos personas desconocidas, muy posiblemente tendremos una actitud de agresión, pero lo que él está haciendo es una defensa por el alimento, podríamos entenderlo así. O invadimos un espacio donde él lo ha determinado como suyo, también es una apropiación de espacio y nosotros estaríamos violando ese terreno y tendríamos una respuesta de agresividad. Hablábamos de la enseñanza, de cómo se los enseñe, porque muchas personas hubieron tendencias hacia el formar a los perros hacia la agresión, hacia que mordieran una llanta, hacia que saltaran, confundían lo que es el ejercicio con las actitudes de agresión, incluso el hacer que los perros ataquen a ciertos objetos y ciertas personas le han generado en el perro hábitos que no le van a permitir tener una convivencia con otras especies o con la misma gente. Entonces, las mascotas muerden principalmente dependiendo de cómo se los forme, de la situación en que esté. Por ejemplo, si hay una actitud hormonal distinta en ese momento, una hembra en celo, ellos pues van a estar en torno a esa situación y si usted se mete en ese espacio puede terminar agredido. O si hay una agresión entre mascotas, entre perros, y usted interfiere en ese proceso, muy posiblemente la actitud de agresión que va enfocada hacia otra, o accidentalmente o por meterse en ese momento, podría ser víctima de una mordedura. Entonces, estas podrían ser unas causas, las más básicas de por qué una mascota muerde. Y aquí vamos a considerar que si son perros de grande tamaño, pues las mordidas van a ser de mayor consideración por el tamaño de la boca, por el tamaño de los dientes. Hay razas que tienen mayor predisposición a una actitud de defensa de su mismo cuerpo, por ejemplo, si son tocados por un desconocido o por lo que hablábamos nosotros sobre el espacio donde ellos se encuentran, entonces estas razas podría ser el pastor alemán, el Doberman, Rottweiler, Pitbull, Bull Terrier, que aquí hay muchas de estas razas que estoy mencionando y que lastimosamente deambulan o sin ningún propietario, o el propietario los lleva sin tradilla, o no los lleva a un menor de edad. Ese es uno de los inconvenientes más graves, porque hacen responsable a un pequeño o a un adolescente que no tiene la fuerza suficiente para manejar a un animal que por su tamaño y peso lo va a superar fácilmente y no va a poder evitar algún tipo de agresión. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente, pues para mostrarles lo que les mencionaba hace un momento, aquí vemos a este
amigo que tiene unos dientes de gran tamaño y como él se encuentra deambulando en muchos lugares, la alimentación es variada y no hacen una limpieza continua de sus dientes, lo que está llena de una carga de bacterias que podrían agravar mucho la herida que él pudiese presentar, que puede generar, por lo que el cuidado médico debe ser lo más urgente posible en caso de una mordedura, ¿sí? Es responsabilidad del propietario inscribir a las razas potencialmente peligrosas, ¿sí? Pero también debe, dentro de las responsabilidades que tiene, está en llevar un buen programa de medicina preventiva, está en tener un buen plan de vacunación, un buen plan de desparasitación, principalmente la vacuna de la rabia, que es la más importante, porque esta nos va a prevenir una enfermedad que genera graves lesiones e incluso la muerte en personas que puedan adquirir la enfermedad por mordedura de mascotas. También es importante que se lleve un registro de estas mascotas potencialmente peligrosas. En todos los municipios debe existir un registro de inscripción de todas las mascotas potencialmente peligrosas, sus propietarios y una debida identificación. Esta identificación no solo hace referencia al número de cédula del propietario, sino a un código que va inserto en un chip o microchip, que es una barra que tiene este tipo de información que se aplica vía subcutánea en una parte del cuerpo y que mediante un lector uno puede corroborar de quién se trata de manera única de acuerdo al serial que se le ha asignado. Entonces, la información que se requiere para inscripción de mascotas potencialmente peligrosas es tener un carnet de vacunación, un carnet de salud y desparasitación, tener una aprobación de encontrarse pues en buena salud, que es importante por parte de un médico veterinario que le dé el registro de sanidad, y hacer la identificación con microchip, mediante microchip, y mediante esta información poder adelantar el registro ante las autoridades municipales para que le permitan mantener a sus mascotas que se consideran potencialmente peligrosas. Esto es lo que se está adelantando en otras ciudades, que nos va a beneficiar a todos los habitantes en el proceso de convivencia, porque además de inscribirse, van a recibir una formación en cuanto a las responsabilidades básicas de la tenencia de las mascotas potencialmente peligrosas. O sea, que deben salir con una tradilla, que no pueden ser llevados por personas adultos mayores o por adolescentes o niños, que puedan ser superados en fuerza y en tamaño, que deben tener un bozal. O sea, estos son acciones de responsabilidad y la mínima, pues, que debemos cargar nuestras bolsitas por si hacen sus deposiciones, nosotros poderlas recoger sin inconveniente. Entonces, aprovechando pues la compañía de esta mascota que deambula por aquí en el parque, pero que es bastante noble, a diferencia de otros que podemos encontrar fácilmente por aquí, entonces podemos concluir que es muy importante que registren sus mascotas que se consideren potencialmente peligrosas. Están incluidas en el nuevo código de policía. Bueno, otro de los temas que es importante abordar es el cuidado que debemos tener con nuestra salud en el manejo de las mascotas. Me refiero a las enfermedades denominadas zoonóticas, o sea, que se transmiten de los animales hacia las personas. Específicamente, dentro de las enfermedades zoonóticas, hablaremos de las que se transmiten de los perros hacia los humanos.
Principalmente son más susceptibles los niños y a ese tipo de contaminación por el contacto continuo que tienen y por la deficiencia en la higiene personal después de manipularlos. Me refiero a lavarse las manos. Ellos, las mascotas, tienen muchas condiciones que hacen de que podrían transmitirnos ciertos agentes patógenos hacia nosotros y generarnos una enfermedad. Por ejemplo, es muy común que ellos laman sus partes íntimas. Ellos mismos lo hagan lamiéndose el pene, lamiéndose los testículos, o entre ellos se olfatean y se lamen sus partes íntimas. Y eso hace de que mucha gente que le gusta darle beso a sus perritos, llegan de la calle o llegan de alguna parte y lo primero que hacen es darle un besito, incluso beso con lengua. Eso, pues, quiero hacerles entender que podría generarles un riesgo para su salud por la contaminación que ésta pueda tener por donde ha pasado la boquita de su mascota. La otra situación es que la medicina preventiva en sus mascotas les va a ayudar a evitar enfermedades que se les pueda desarrollar a los integrantes de la familia. Ellos tienen enfermedades parasitarias. Hay una enfermedad que es como si fuese un granito de arroz, un parásito que asciende en la parte posterior. Es muy común aquí en el municipio de Samaniego. Mucha gente pregunta que los encuentra en el piso o los encuentra en el dorso. Ese parásito es conocido como Dipilidium caninum y se transmiten fácilmente a las personas porque nosotros no tenemos muy buena norma de higiene en la manipulación de las mascotas después de manipularla a ella. Entonces debemos educar a nuestros hijos para que consideren estas condiciones de manejo para evitar enfermedades posteriores. Existen infinidad de trastornos que puedan generarnos problemas a los humanos. Están los parásitos externos como la pulga, la garrapata. Ellos también transmiten enfermedades hacia los humanos. Enfermedades como parasitarias, de tipo parasitario. En especial las garrapatas transmiten un parásito que se encuentra en la sangre que nos puede afectar muy gravemente y generar parálisis total del cuerpo. Y eso, pues, es complicado. Otro tipo de enfermedades, no solo con caninos, sino con felinos, es el toxoplasma. Eso es muy común. Aquí hay que entender muy bien que no es un riesgo tener un gato para mujeres embarazadas, sino que hay que ajustar muy bien las normas sanitarias en su manejo. Hay que evitar, pues, que el gato que nosotros tengamos tenga esa enfermedad, ¿sí? Porque si la tiene, desarrollará unos síntomas específicos. Por eso es bueno acudir al veterinario para que le haga un seguimiento de la salud de su mascota. Sí, para la forma de transmisión del toxoplasma hacia las personas tiene que ser de contaminación directa de la materia fecal del gato hacia la boca de la persona. Se llama contaminación orofecal. En este caso, y el gato debe estar eliminando precisamente una fase del parásito que es la única contaminante. O sea que no es tan cierto que existen altos riesgos de tener un gato y contaminarse de toxoplasmosis. Debe haber una enfermedad evidente en el animal y debe haber unas muy malas condiciones higiénicas para que esta situación se presente.
hay que tener en cuenta de que hay enfermedades de tipo viral, la más complicada, la hablábamos hace un momento, la rabia, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso de los animales y que los lleva hasta la muerte, pero que en su proceso le genera síntomas como tener miedo a la luz, que se denomina fotofobia, no poder consumir agua de manera normal, hidrofobia, y no poder, ellos se tornan agresivos, eso se llama hiperestesia o hiperreflexia. Vienen este tipo de síntomas que llegan a convertirse en un riesgo para la salud por la contaminación que pueden darnos en el caso de una mordedura. Si la mordedura es profunda, lógicamente va a tener contacto con una vía sanguínea directa y nos va a generar un trastorno severo. Bueno, este es un entorno muy importante, que es un espacio público, lo que habíamos mencionado, que hay que preservar para la convivencia de las personas, para el descanso. Aquí en esta situación tenemos unos perritos que se encuentran deambulando. Lo que yo los voy a invitar en este momento es que contribuyan a la adopción de mascotas. Son mascotas muy nobles, son mascotas dóciles, que se las puede manejar y que pueden darle apoyo en sus casas para ciertas cosas, por ejemplo, como seguridad, como acompañamiento. Se dice que una mascota le ayuda mucho a desestresarse a las personas, ¿sí? Son muy importantes. Así que ustedes, la invitación es que puedan contribuir con la adopción de estas mascotas que se encuentran deambulando por el municipio. O por el contrario, si estas mascotas tienen un propietario, que los propietarios sean responsables, que no dejen la responsabilidad para la gente, sino que asuman su propia responsabilidad y las tengan en sus casas o le den el espacio necesario para que puedan tener bienestar ellos y bienestar las demás personas que conviven en nuestro municipio.